¡Ey! Ando bien contento porque me dieron un regalo bien perrón en Tepa. Y no fue un gallito, ¿saben qué fue? Un camarada me regaló un llavero que lo vamos a poner ahorita acá, donde van todos los recuerdos. La neta, qué chido. Sentí bien porque el video tenía poquito de que lo había subido. Creo que tenía uno o dos días. Y que llegó este compa y que me lo dio. La neta, está chido. Ahorita se los voy a enseñar para que lo watchen. Por otro lado, les voy a compartir uno de los secretos que aprendí en Texas preguntándole a la morusa. Pues sí, dice, da, sí, pasa dos, tres tips, pero que este me gustó bien machín y lo implementé. No lo quería hacer, pero genial, vamos a compartirlo, vamos a enseñarles a la banda qué rollo. Pues miren, como saben, tengo aquí a la coqueta esta. Hey, mi reina, ¿cómo andas? Mírenla, ahí está, ya está, se está poniendo chida. Esta yo quería llevarla aquí a Saguayo a participar. Ya mandé unas fotografías a mis dos senseyes, a mis dos masters, a Jaime y a Jorge, para que vieran qué rollo. Me dijeron que estaba bien, que traía a lo mejor un detallito en su cresta. Ahí está, miren, la tiene un poquitín, como, ahí está, ahora sí, la tiene como ladeadita. Me dijeron, no, era lo mero chido, tocayo, me dijo Jaime, es que la tuviera bien recta, bien firme, pero de todas maneras está bien. Y bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo que le pongamos ahí un palito, ¿verdad? Para que se quede derecha. Entonces, ahí les va. ¿Cuál es el secreto? Vamos primeramente a tomar la gallinita y la vamos a llevar para acá. Como saben, cuando nosotros vamos a las expos, siempre ponen los animalitos en jaulas, en rascaderos. Entonces, desarmé uno de los rascaderos que tengo allá. Ahí tenía tres y ya nada más tengo dos. Y me los traje y uno lo puse aquí, miren. Entonces suelto la gallinita y trato de que esté como con el ambiente que va a estar en la expo. La pongo aquí por las mañanas para que no se me ponga nervioso. Porque, ahí les va, la gallinita al estar en estos módulos que son muy buenos, o sea, se los voy a mostrar, pero hay un efecto que sucede bien, bien seguido. Vean, Hagan de cuenta que ahí está el animalito. Bueno, se lo voy a recrear con este giro. A ver, giro, sale allí. Si se fijan, se alcanza a ver su reflejo, muy poco, muy poquito, pero se alcanza a ver ahí a las orillas, a las paredes del módulo. Entonces, cuando lo sueltas, el animal se queda como, ¿cómo les diré? Como distraído, como que no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, no sabe cómo moverse. Entonces eso yo lo empecé a notar y fue cuando le dije a Jorge, oye Jorge, ¿por qué cuando saco los animalitos de los módulos como que se quedan tiesos, como que se quedan sin saber qué hacer? Y ya me explica, me dice, no, es que ¿sabes qué rollo? Dice, se acostumbran a ver como su reflejo. Si guachan cómo se ve ahí su reflejo, entonces los animalitos se quedan como, pues así, como reflejándose. Entonces me dijo, empiézalos a sacar, Jaime, y empiézalos a poner como si fuera el evento. Entonces tomé dos, tomé la gallinita y este otro que posiblemente lo lleve. Este lo veo un poquito más, pues está bonito, pues ¿quién va a decir que sus animalitos están feos? Miren, dejen que se baje, ahí está. Este es un cenicito, un blue, como quieran decirle, muchos cenizos, otro blue. Entonces este ya trae sus plumas ya bien, bien desarrolladas. Todavía las trae algunas en sangre, pero se le están, pues ahí se está desarrollando. Las de la golilla apenas también se les están poniendo chidas, apenas se le están también desarrollando totalmente. Entonces lo que hago es sacar a este animalito. Gente, mi hijo, véngase mi rey. Miren, me lo pego para acá y lo pongo aquí. Y también lo traigo a este otro rascadero, miren. Lo suelto aquí, que así sería como estaría el animalito allá en la expo, véanlo. Entonces ya se están empezando a acostumbrar a estar en estas jaulas. Porque, y muchos de los que van a participar lo saben, a la hora que los llevas y los sueltas así, en un rascadero, o total, los cambias de la jaula a la que ellos están acostumbrados, ya no saben cómo actuar, no saben cómo acomodarse, y eso a la hora de que pasan los jueces, les tumba bien machín de puntos. Entonces, es lo que me dijo el Jorge, pero, aparte de eso, ahorita les voy a mostrar un detalle que les estoy haciendo, para que cuando llegue el juez, pues se presenten todavía mejor, ¿eh? Ahí les va, se lo voy a revelar, pónganse el tiro, ¿eh? Este es el llavero que me regalaron, viene de Casimiro Castillo. El cuate que me lo regaló me estaba explicando que ese espiral que trae a la mitad era como algo que habían hecho los indígenas ahí por aquella región. Como no sé, no les puedo contar más, pero creo, parecen que son los huachimontones o algo así. Si no, pues déjenme en los comentarios de qué se trata ese espiral. Y neta, muchas gracias. Después le pondré un clavito para que esté junto con los demás, como estos que están aquí arriba.
que todavía los conservo. Chihuahua, Texas, bueno, dos de Texas, el de Chihuahua. Y ahora tenemos este otro de Casimiro Castillo. Un saludo a toda la gente de Casimiro Castillo, y muchas gracias por el detalle. Y ahí les va el secreto, miren. ¿Saben para qué sirven los tenebrios? Aparte de para alimentar a los animalitos, también sirven para esto, miren. Yo, cuando vengo por las mañanas y que traigo tiempo, o por las tardes, saco los animalitos que quiero llevar para la expo y luego tomo dos, tres tenebritos. Mírenlos, aquí están, ahorita se los voy a enseñar. Tomo tres, tomo cuatro, dependiendo, le doy uno o dos a cada uno. No se ocupan muchos porque tienen mucho alto grado de proteína. Y ya después empiezan algunos a decir que eso hace que se paren de puntas. Miren, ahí están los tenebrios R4. Entonces el detalle es este, miren, para que cuando vaya a la expo yo quiero que los animalitos vean el juez y lejos de que se asusten, más bien piensen que les va a dar de comer. Es como una especie como de adiestramiento. Miren, esta es más viva. Esta cara que llego ya sabe que la voy a dar de comer. Miren, dejen nomás. Aquí acomodo bien la cámara para que se vea bien. Ahí está. Mira, fíjate. Ahí llegó y se muestra bien. A ver, espérate, coqueta, espérate. Miren, ahí está. Vean cómo expande sus plumas. Se pone contenta. Este otro es más rejego, vean. Este tengo poquito, 2-3 días que apenas lo estoy sacando. Entonces este me cuesta más trabajo, porque empieza a ver, hasta que ve el animalito, miren, ahí llega y ya se lo come. Entonces lo que quiero es que tenga una como confianza, ahí está, que tenga una confianza al que se le arrime la jaula, para que se pueda mostrar bien el animal. Miren, ya antes tenía todas las plumas de la cola, las tenía todas hechas bolas, o como le dicen, así como peinadas. Todavía las tiene, no es un animalazo, pero de perdida lo estoy adiestrando para que se muestre bien, Aquí está la otra, a ver, ven, princesa. Ahí está, vientos, Esta ya está bien acostumbradota, ya está bien acostumbrada. A ver, ¿dónde quedó? Aquí tenía otro tenebrio. Y por acá andar platicando, mostrándoles, se me cayó. Pero no hay problema, si no vamos por otro, porque hay que darle dos a cada uno. ¿Dónde te lo dejé tú? ¿Dónde te lo dejé tú, Pericles? ¿No te acuerdas? Bueno, voy por otro para Pericles. Vamos por otro, para el Pericles. Ya tenemos también pollitos nuevos, ahorita se los voy a enseñar. Nacieron tres, cosa rara. Ahorita no es tiempo y se me enculecó una gallina y me sacó tres pollitos cenicitos ya. Ya tenemos hermanitos de Pericles. Son hijos de María Morales, no se crean. Es hijo de la Dama de Hierro y también es hija de con el cenizo que tengo. Guáchenlo, el Blue. Ahí le va, mi rey. Venga. No les quiero enseñar a cómo hablarles con la boca porque luego se van a acostumbrar. Más bien que cuando vean una persona, piensen que les va a dar de comer, miren, ahí está. Vean, Y cuando se pone así, deja de tener miedo. Ya piensa, no piensa, sabe que le vamos a dar alimento. Vean, y ya. Se para bien, se postra como va, se muestra, y empieza a comer machín, ¿A poco no? Miren, ahí está. No es a lo mejor el mejor animal, a lo mejor le hace falta, no sé, más abundancia de golilla, que es lo que le veo. Apenas es su pluma de macho, pero la lleva bien. Ahí le hace falta que la cierre en la parte de adelante del pecho, pero toda la trae en sangre. Estoy con mucha fe de que se le ponga todavía más abundante golilla. La angulación, no sé si esté bien o esté mal, la verdad. Estoy aprendiendo machín con aquellos señores. Pero ocupo pegarme más. Voy a pegarme más para aprender los estándares. Este es pues un animalito que ahí me nació aquí en el rancho. Y esta es la otra, la coquetilla, mírenla. Esta es la que más como que más me gusta. Las gallinitas se van solas. Esas no ocupa uno echarle tanto talento. Lo que cuesta trabajo son los machos. Esos sí son más difíciles, son más características. Y en las gallinitas no, pues sin nada. Vean, como ya se fijan, como ya no se chivea a la hora que ve una persona. Y como esos días hay un pasadero de gente en las expos y bien machín, así todos empiezan como a verlas y les hacen así a las jaulas, y aunque por más que les pongan pues para que no estén molestándolas, pues es normal. Va a ver uno los animalitos y se pone uno ahí a estarlos observando y se les arrima mucho. Entonces es lo que yo quiero, que pierdan como ese miedo
y que lejos de que se asusten, más bien como que digan, me va a dar de comer, ¿verdad? Es una especie como de adiestramiento que yo estoy haciendo. Ya para despedirme, déjenles muestro los pollitos que nacieron. Nos cayó la noche, pero eso no va a detenernos para grabar los pollitos. Está un poquito oscuro, pero te le vamos a echar luz. Ustedes relajados. Vean, ahí está la gallinita con los pollitos. Está ahí, los tiene todos abajo. A ver, reina, enséñalos para que los vea la banda. Ven, véanlos. Ahí están. Está uno oscuro y están otros dos cenicitos, patitas azules. Ahí están los chavalones. Ya la gallina pues ya se echó a dormir. Esta es buena mamá, la neta, se está rifando machín. Tiene tres pollitos. Aquí es donde yo me lleno todo de ilusiones cuando los veo. Digo, Nel, vamos a ver si salen unos animalazos. Y la neta, aunque salieran así patoncitos o como sea, a mí me gustan bien machín. Y se los vendo, los regalo, cual sea su fin. Pero siempre yo pienso que han caído manos buenas. Siempre gente de buen corazón y buena voluntad que se los ha llevado, comprado, regalados, como les toque, dependiendo como les toque. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Lo que fue el adiestramiento. Ya les pasé un poquito de lo que son mis secretos o lo que estoy aprendiendo. Ya se metió a dormir acá el Pericles. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Gracias a todos los que se suscriben y a todos los que están activos ahí en las redes. Soy su amigo Jaime Rencho La Manaza. Chao, chao. Nos vemos pronto. Hasta luego.